En este video les voy a mostrar que sí puedes quitar el bloqueo de activación por iCloud de un iPhone. No les voy a decir cómo, pero sí les voy a mostrar lo que se puede hacer. Necesitas un cable Lightning que se conecta por USB a una MacBook. En la MacBook ya tengo dos programas instalados que lo que hacen es instalar de alguna manera un código malicioso en el iPhone. Lo pones en DFU y aquí se van a dar cuenta. Cuando el equipo vuelve a encender, todas estas letras que ven ahí es el código malicioso que la laptop está instalando en el iPhone. Una vez que llegas a la parte de inicio rápido, simplemente se reinicia y hace el bypass y ya te permite tener acceso al sistema operativo y, como pueden ver, ya no tiene iCloud. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego.